Amigos de Arte y Cultura, ¿qué tal? Estamos aquí con un gran elenco. Acabamos de ver una obra de teatro que se llama Los Gemelos en Busca del Sol. Y estamos aquí en la Casa del Teatro. Vamos a ver de qué se trata para que vengan, porque esto es para muy chicos y muy grandes, ¿no? ¿Quién quiere decir? Bueno, pues Los Gemelos en Busca del Sol es una historia en donde estamos en un lugar en donde hay unos, pues ahora sí que unos monstruos, y el punto es que ellos no dejan salir a la gente que está debajo de la tierra, y entonces dos gemelos deciden salir e ir en busca de una solución y encontrar al dios Sol para ver qué pueden hacer y cómo pueden lograr sacar a su gente. Y entonces ahí empieza la aventura, y bueno, ya te tienen que venir para ver toda la travesía y para pasársela muy bien. Sí, yo podría decirles que esta aventura que hemos visto es bastante interesante, y pues ese es el meollo del asunto por el cual tienen que venir, ¿no? ¿Qué más tiene la obra? Porque, bueno, eso le toca a ellos decirlo, ¿verdad? Pues mira, jugamos con títeres de sombras, también tenemos títeres de manipulación directa, y pues es justo un recurso que utilizamos para acercarnos a los niños, porque jugamos a hablar como al tamaño de los niños. Sí. Y también les decimos que pues no importa el tamaño que tengan, pueden lograr lo que se propongan. Sí. Y y pues los esperamos aquí. Vamos a estar del 14 de enero al 12 de febrero, a la 1 de la tarde, sábados y domingos, aquí en Casa del Teatro. ¿Sienten que es mucho trabajo? Sí, la verdad es que es un trabajo que nos llevó un año de realización, pero estamos muy contentos del resultado. Sí, aquí puedo decir yo al público que van a ver un trabajo, pero exhaustivo, porque así como hablan, generan voces, generan cambios extraordinarios. Y bueno, esta parte es una parte muy loable, porque el público siempre está a la expectativa. Al menos eso es lo que me sucede en esta presentación con esta obra. Y bueno, y por último, redes sociales. Claro, estamos en Facebook como La Sociedad de las Liebres. Tenemos una página de internet que es www.lasociedadelasliebres.com. También estamos en Instagram como La Sociedad de las Liebres, y Twitter también, @lasociedadelasliebres. A Sociedad Liebres. Los invitamos a seguirnos. Y amigos, pues ya saben, ya tienen aquí la propuesta, así que desde ahorita hasta la fecha que dijeron, ya están viendo detalles en pantalla, se van a dar cuenta y se van a dar cuenta que esto está muy interesante y no se van a arrepentir. Corran la voz y replíquense, ¿no? Sí, vengan. Gracias. Vengan. Nos esperamos. Sí. Pues amigos, ya está. Vengan pronto. Hasta la próxima.